enfoque, ¿no? Entonces tú recuerdas, José, que lo que hicimos fue que tú cortaste en cuatro paquetes, tú pusiste una debajo y pasaste una cada, tú dos debajo de una cada, tú tres debajo y luego finalmente tú otro, y al final resultó que encima estaban los cuatro ases. ¿Cómo es posible conseguir que cortando por donde has cortado, porque tú has cortado libremente, ¿verdad? No estás compinchado, nada. ¿Cómo se puede conseguir? Pues este es uno de los juegos, realmente a mí me gusta muchísimo, es muy fuerte, muy fuerte. Cuando hay un público que no le gusta el póker o lo que sea y no quiere decir un juego de póker, pues dices, a ver si la suerte la dan los ases, a ver si tenemos suerte la próxima temporada. Cualquier tema que sea interesante y que se esté esperando que vaya a salir unas cartas especiales, que no parezca que al final por azar y casualidad están los ases, pues has aprovechado, ¿no? Entonces, fijaros bien qué cosa tan sencilla. Un juego ingeniosísimo el que lo ideó, que no recuerdo ahora el autor, que en la ficha que habéis recibido, veis cómo bien explicado eso, pero lo vamos a hacer aquí rápidamente para algunos detalles importantes. Los detalles son, los ases en realidad están preparados arriba de la baraja, arriba quiere decir cuando está así, pero además tienen una carta encima. Para que ahora sigáis la posición de los ases, los voy a colocar cara arriba. Estarían cara abajo, pero lo voy a colocar así para que veáis. ¿Qué sucede cuando yo te pido que tú cortes por la mitad? Corta, por favor, José, como hiciste antes, por la mitad más o menos. Están arriba de este paquete. ¿Qué sucede cuando yo digo que cortes así? Corta para allá, si quieres Arancha para ayudar. Siguen estando ahora encima de este paquete, a partir de este. Pero están a partir del segundo lugar. Cuando la primera persona, Antonio, tú pasaste una carta y una encima de cada paquete, lo que hayas hecho en este paquete no importa para nada. Solo que cuando colocas una aquí encima, ahora están con dos encima. Cuando aquí Arancha has pasado dos o tres, eso todo, lo importante decir una, dos y tres es para que parezca que ese ritual tiene que ver con el juego, pero esto no tiene nada que ver, es indiferente. Solo una forma de distracción mental para que se distraigan de la posibilidad de que este era el paquete de arriba y todo eso. Entonces has pasado dos abajo, no importa nada, lo importante es cuando colocas una carta que viene encima de estos, ya hay tres encima. Y lo importante, cuando aquí pasas tres, pues lo mismo, no sirve para nada, no influye, has ido colocando y pones una aquí, hay cuatro. Cuando la última persona pasa cuatro abajo, ¿qué hace? Llevarse estas cuatro que están encima de los ases, aparte, debajo. Y ahora al colocar una encima de cada paquete, pues naturalmente son los ases. Y ya está hecho el truco. Al final se voltean estas cartas y están los ases. O sea, más elemental y sencillo no puede ser. Es automático, no hay que hacer ningún tipo de habilidad, no hay que hacer nada. Pero no basta saber el truco para hacerlo bien. Es fácil que cuando lo hagáis alguien diga, ah, es que esas estaban arriba. ¿Por qué? Si no se hace bien. Bien quiere decir... que hay que dar la impresión, con una carta lo voy a repetir, que hay que dar la impresión de que no importa nada las cartas como están al principio, pues por aquí delante, por la de delante se puede hacer así, moverlas un poquitito, porque qué más da si son las importantes, son estas. Otro detalle importante es si se dejan caer así, que no se vea que está cogida las cartas de manera que parece que uno está controlando dónde están, sino que sea una cosa natural, hombre, tampoco tirarlas al aire, ¿no? Es un lío recogerlas en el mismo orden, ¿no? Y luego cuando se dice, bien, corta por donde quieras, como al final lo importante es que se quede en la mente de los que están viendo la idea de libertad total, de que han elegido por donde han querido, de que tú has cortado por donde han querido, se dice, corta por donde quieras, la mitad más o menos. Parece que es donde quieras, pero le pides que sea la mitad, ¿no? Y él corta. En el momento que ha cortado, corta otra vez, y haces el gesto para que ahora no vaya a cortar aquí y nos arme un lío o haga así, no. Corta otra vez, corta, José, le vas llevando, y ahora aquí ya da igual, ¿no? Pero se hace para que sea simétrico, ¿no? Corta otra vez. ¿Has cortado por donde has querido? La pregunta, para recalcar la libertad, tal, ¿por donde has querido? Sí, de verdad. Seguro, muy bien. Ahora, y ahora se viene. La primera persona, cuantas más personas intervienen, parece que al final ha sido entre varios los que han conseguido, ¿no? Efectivamente, pasa una, ponlas donde quieras, estas tres de aquí, que él va a poner una encima, donde tú quieras, en el orden que quieras, la palabra, la frase. En el orden que quieras, da una sensación de libertad, de lío, de barullo, ya han hecho lo que han querido entre todos, ¿no? Que es verdad, lo que pasa es que han hecho cosas que no valían para nada, o sea, que qué más nos da. Pues, le dices, baila la sevillana que quiera, pues te da igual la que baile, ¿no? Van haciendo, y el momento final... Cuando ya se han colocado cuatro debajo, y se han colocado los ases aquí, ahora en vez de inmediatamente mostrarlos, no se muestran, porque el espectador que lo está viendo puede recordar que estas cartas acaban de venir de aquí, y puede empezar a analizar y decir, ah, claro, están ahí. Entonces ahora, se dice, bueno, se desvía la atención de aquí, se va a hablar con los que lo han hecho y tal, y se dice, José, ¿tú has cortado por donde has querido? Sí. ¿Tú has hecho lo de... bla, bla, bla. Tampoco exagerado que hay que se pone a contar. En un lugar de la mancha te cuenta todo el Quijote. Se duermen, se van, es horroroso, ¿no? Pero un poquito, ¿no? Un poquito. ¿Para qué decir? Pues fijaros qué casualidad. A ver qué ha salido. Ahora, en vez de mostrarlos directamente, es importante que se le dé un poquito de emoción. Pues dice, y aquí están los cuatro. Ay, qué bueno. Está emocionante, ¿no? Aquí hay una pequeña pausa. Un as, dos as. Aquí está.
¿Otro as? Yo sé que están, pero hago como que no estoy seguro, ¿no? Aquí hay otro as y el cuarto también. Y ya, oh, y ya, todo el mundo, ¡barrr! Y aplaude como vamos a aplaudir si queréis. La explicación de este juego, en realidad, este es un juego que está basado en una idea antigua, esto de pasar las cartas de uno abajo, pero la idea se me ocurrió justamente para este curso, ¿no? Pensé este juego para este curso, ¿no? Entonces consiste en lo siguiente. Después de mucho cavilar llegué a que hay que colocar las cartas, todas las cartas de corazones tienen que estar preparadas desde el principio. Antes, pues un momentito vas al lavabo y las preparas o las traes ya preparadas, en fin, no se puede hacer delante de los demás porque se darían cuenta, ¿no? El orden ya lo tenéis en las fichas, de manera que lo digo ahora rápidamente, pero es 9, 5, 10, 3, J, 6, Q y 2 de corazones por ahí. En la parte de abajo de la baraja son el 8, el 4 y el 7 en esta posición. Y aquí está el rey de corazones vuelto. Y el as de corazones está perdido por el medio en cualquier lugar, da igual. Y el resto de las cartas da igual dónde. Entonces cuando se empieza, se habla del año del amor, se extienden las cartas procurando que no se vean las 3 o 4 primeras porque hay una vuelta. Entonces eso, para hacerlo ya, se empuja un pequeño paquete, ¿no? Al principio, y cuando se encuentra el as de corazones, se saca. Esto se le da la vuelta y ahora se habla de las de corazones, del año del amor y de lo de echar las cartas y todo eso. Entonces yo quiero que este as de corazones se coloque en esta posición arriba. Pero si yo te digo, coloca el as de corazones aquí arriba, luego podéis decir, el espectador que lo ve puede pensar, lo ha colocado donde él quería y por eso ha salido. No. En cambio, si yo te digo, corta por donde quieras. Ya te insisto en lo que digo siempre, que es por donde quieras, libremente. Y es verdad, corta por donde quieras. Digo, pon el as. ¿Pero dónde lo va a poner? Lo que antes era arriba. Por tanto, lo pone donde yo quiero, pero de una forma que parece que lo ha perdido. Parece, sí, ahí. Ya se completa para que se pierda totalmente. Oye, la impresión, la sensación que da, ¿cierto es? Sí que sí, ¿cierto? Sí, voluntariamente. No, de verdad, da la impresión de que se ha perdido por cualquier lugar. Ahora, pues ya está entre medias de todas las demás de corazones debido a la posición que tenían antes. Casa con cartas, veréis por qué está sucediendo todo esto. Ahora se le dice al espectador que corte por donde quiera. El cortar no hace que las cartas se cambien de orden, lo único que hace que es como si fuera, imaginaros, un círculo, y cortar quiere decir cortar por aquí, pero si luego se corta por otro lado y se reúne, el círculo siempre está en orden, las cartas siempre están en el mismo orden circular, lo único es que al cortar esta se separa de esta, pero al volver a cortar se vuelven a juntar y vuelven a estar, de manera que el cortar varias veces da la sensación. Y es lo que se gusta, de que todo se mezcla, pero no hace nada, al respecto no hace nada. El as de corazones sigue en la posición que estaba. Se corta varias veces, es posible que en una de ellas apareciera el rey de corazones. Maravilloso al cortar, ¿no? Que aparezca que está vuelto, recordáis. Si no aparece, se extienden las cartas así. En cualquier caso, hay que cortar por aquí. Esto tiene que parecer un accidente. Entonces, por eso yo he dicho, cuando aparece digo, ¡ay, perdón! Este rey no es de la guerra, no tiene nada que ver. Entonces recojo todo, corto, que si hubieseis cortado habría quedado encima igual, y digo, no, no vale, el rey no vale. Pero esta carta me ha servido para volver a la posición que yo tenía al principio. Si lo veis con las cartas en las manos es mucho más claro, ¿no? Lo probáis y veis por qué. Ahora me han quedado en la posición que a mí me interesa, es el as va a quedar la tercera por arriba. Va a quedar, perdón, la cuarta por arriba. Están 7, 4, 8 as. Si lo hacéis con las cartas en la mano lo podéis comprobar. Y ahora es cuando le digo a la persona que está al lado que cuente 12. Al decir que cuente 12, explico por qué, porque es cada uno por un mes, y las tiene que contar invirtiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Yo estoy seguro que ahí está el as, pero tengo que dar la impresión de que no está. Pues por eso digo, bueno, puede ser que esté, si estuviera, sería maravilloso, para ti, para tal. Y ahora todo es un ritual y haciéndolo es automático. Yo he pensado la colocación de las cartas para que sea automático. La primera se pasa abajo y la siguiente se retira, la segunda abajo y se retira, se baja y se retira. Hay que tener cuidado de que no pasen dos abajo a la vez o de que no se equivoquen y ahora, porque se han parado un momentito y ahora pongan dos aquí seguidas, sino que tiene que ir abajo y se retira abajo. Por cierto, ahora al explicarlo no sé si lo he hecho mal o no sé, bueno. Si se hace bien, tiene que quedar al final, sí, el as de corazones, es automático, queda. Pero no hay que decir, no hay que hacerlo, sino, si quedase una como un 2 o un 3 o un 4, eso sería maravilloso, si quedase corazones. Fijaros en la explicación, que lo tenéis en el vídeo y como tenéis ese botón que pone marcha atrás, pues se da para atrás y lo volvéis a ver, para que lo vamos a repetir. Entonces aparece el as, gran sorpresa. Se hace como si ya se hubiese acabado el juego para que todos digan, qué bárbaro, ha quedado el as, ¿no? Qué bien, qué alegría, tal, no sé qué. Se echa uno hacia atrás. Cuando alguien se quiere indicar que algo ha acabado, lo mejor es no decir, fin, ya ha acabado, porque dicen, qué tonto, ya lo veo, ¿no? Sino
gestos con el cuerpo. Por ejemplo, si dices, y aquí está el as, que era la carta, que no se queda. Esta relajación hacia mí tampoco es un paso, ¿no? Pero la relajación, está bien, ¿no? Ya, da la impresión, todos aplauden, piensan que ya, y ahora viene la gran sorpresa, que es más fuerte, porque creen que ya no hay más. Dice, pero espera un momentito, espera, a ver todos, ¿qué pasa, no? Se ha conseguido la emoción de los espectadores, que eso es muy importante. Estuviera como diciendo, qué bárbaro, va a encontrarla. ¿Qué más todavía? No puede ser, ¿no? Es como esos que dicen, y no son en los circos, ¿no? Y no solo dos vueltas, va a dar 10 vueltas. Y cuando llega a 10, dice, 9, 10, y 11, y 12. Y dice, madre mía, es más fuerte que si hubiera dicho de entrada, va a dar 20 y solo da 19. Y se va a dar 10 y da 15 y es fantástico. Entonces, psicológicamente, es bueno. Entonces ya se van enseñando el 2 así, el 3, el 4, y ya se van enseñando todas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q y K. Dice, que con el rey ahora... Ellos, el que está viendo, dice, anda, mira para lo que da el rey, ¿no? Y parece todo muy cerradito. Dice que va a ser un año estupendo del amor y, bueno, pues ya aprovechar para la chica o el chico, según lo que sea, si tú gustas, te da la, pues ya te vas con él a bailar y todo eso. Es lo que vamos a hacer. Bueno, este juego del trilero, en realidad es un juego muy sencillo que se basa en una ilusión óptica. En cuanto diga, y además ya lo tenéis en las fichas, pero en cuanto diga lo veis clarísimo. Cuando yo muestro los tres ases y hablo de que el diamante está en el centro, está realmente en el centro, no está en un lado ni en otro, está detrás en el centro. Pero si os fijáis bien, si os fijáis muy cerquita, para que lo veáis muy bien, en realidad no es el as de diamante, sino que es el as de corazones. Lo que sucede, voy a poner así, lo que sucede es que yo he tapado de esta manera y de esta para que dé la sensación de que es el as de diamante. El verdadero as de diamantes está en la baraja, encima. Es una cosa de ilusión. ¿Lo habíais pillado o no? Nada, no lo habíais pillado, ni idea, ¿no? Bueno, claro, si se hace, este es un juego muy antiguo que viene ya en los libros del siglo pasado. No sé, tú no estabas, en el siglo pasado no estabas casi, ¿no? Y se lo piensa el hombre. Dice, yo, ¿dónde será? Venga, Alberto, si tú no tienes más de 120 años, seguro, mira. Entonces, el único detalle es que si yo lo hiciera así, tal como explico en la ficha, dices, el ar de diamantes aquí en el centro, ya. Dicen, ah, no sé si es el ar de diamantes, no lo he visto. Entonces, como todos los juegos que estamos explicando a lo largo de este curso y todas las fichas, lo más importante es el coco, la cabeza. Lo más importante no son las manos ni la habilidad, sino es la psicología un poquitito, ¿no? Para que todos los que están viendo el juego no se fijen mucho en la idea de que no, de que podría no ser el ar de diamantes, o por qué me lo enseña de esa forma tan rara, yo primero tengo los ases así, y recordar el de verdadero de diamantes aquí. Lo primero que le hago es que le pido, Arancha, por favor, pon la mano ahí tal. Y ahora esto lo tengo hacia mí, entonces lo tengo y lo miro bien para colocarlo bien. Y digo, tengo tres cartas, tres ases, hablo primero del trilero, de los triles, para que no sea directamente decir, te ves un juego con tres cartas, mira, el ar de diamantes. Le pillas a la... sino hablar del trilero, de las apuestas, de no sé qué, de no sé cuántos, y cuando ya has echado unas pequeñas palabras, entonces dice, tengo tres cartas. Los tres ases, los negros, el de trébol y el de picas, a los lados, y el rojo, el de diamantes, ¿veis? Yo miro como para recordar, yo sé que no es, ¿no? Pero digo, y el rojo, el de diamantes, que no es lo mismo que decir, y el rojo de diamantes, sino que parece que da igual, y no me acuerdo, y digo, el rojo, el de diamantes, en el centro, y ahora recalco, está en el centro, se ve claro, no digo otra vez ahora el de diamantes, cuando lo estoy mostrando, porque pueden decir, oye, no, está en el centro, gala, y dice, sí. Digo, si lo vuelvo, está en el centro y como está en una posición un poquito rara, pues creen que va a ser eso el truco, que al hacer esto voy a cambiar o tal, ¿no? Es decir, ¿está en el centro? Sí. Ahora viene la broma, te apostarías tanto, no sé qué, no sé cuánto. Una vez más se dice, lo de ar de diamantes, para que no se olvide, dice, ¿tú apostarías a que el de diamantes está en el centro y no está aquí y aquí? Enseguida digo, ¿y está aquí y aquí? Entonces dice, pues no, ella piensa, no, aquí no está, aquí no está, está en el centro. De todas maneras, no está muy segura, se le enseña otra vez, no, no, el de diamantes está en el centro. No se dice la frase, en el centro está el de diamantes, porque eso, la atención y el acento estarían en la palabra diamante, sino se dice al revés. Se dice, el de diamantes está en el centro. Y todos dicen, el centro, es verdad, oye. Entonces, fijaros que esto es como los políticos, ¿no? Una cuestión de engaño con la palabra, ¿no? Porque esto es para pasarlo bien. ¿Te lo pasas bien, gala, o no? Esto es un juego de gala, que se dice. Un juego de... ¿Habéis entendido la gracia? Bien. Y ahora ya, cuando ya se ha colocado aquí, inmediatamente enseñarlo, se hace las bromas como siempre, dejar pasar un poquito de tiempo desde que se ha enseñado hasta que se ve el juego, para que no recuerden y vayan atrás y digan, ah, no era el de diamantes, claro, el de corazones, pues lo puso así, no. Ahora, se vuelve a indicar, ¿el de diamantes dónde crees que está? Señala, se ha dicho el de diamantes, ella señala y está con su propio
propio dedo voluntariamente, como veis ahora. No, pero antes lo hiciste voluntariamente, ¿no? Señalando este. Y entonces dice, claro, efectivamente, muy bien, tal. No es este, ah, un rastro más. ¿A cuál señalas? Aquí. Pues vuelven a señalar aquí, y si te enseño este, oye, ya lo tienes seguro, ya todo el mundo está seguro. No están pensando que lo importante es que luego no va a aparecer. Entonces ya se dice, pues no, señor, no es el de diamantes, porque se ha venido el de corazones. El ideal es decir, se ha venido, ¿no? Como si se hubiera venido, ¿no? No es ni era, sino, es mejor decir, a veces yo lo digo mal y me equivoco, pero hay que procurar decir, se ha venido el de corazones y el de diamantes se ha ido, levanta la mano, plum, plum, recibe los aplausos que todos te dan, falta, saludas a todos, saludas, saludos. La explicación de por qué no se cae la varita es muy sencilla, porque yo tengo aquí un bolígrafo que va sujeto alrededor de la, alrededor de la correa del reloj, va sujeto así, y entonces, claro, pongo esto aquí y esto sujeta la varita y hace que no se caiga. ¿Lo habéis entendido ahora? ¡Qué cosa tan sencilla! Cosa tan elemental. Vamos a explicar el juego del pulgar divino. El pulgar divino ya lo tenéis en la ficha, es muy sencillo, pero ¿cómo hacerlo, no? Se coloca la cuerda así, se tira de este dedo, esto es como está muy claro en la ficha, y se pone el dedo por aquí. Entonces si se tira, el pulgar no puede salir. Pero si se hace exactamente lo mismo con el dedo por aquí, y entrando en vez de este dedo, entrar por aquí arriba, en vez de por aquí abajo, entrar por aquí arriba, en el dibujo de la ficha tenéis más clarito, entonces el pulgar se sale. Si miráis aquí muy clarito, lo voy a hacer muy clarito para que lo podáis ver lo más cerquita posible ahí, aquí, veis que hay una lazada. Esa lazada, cuando tire dos o tres veces a la segunda o la tercera, va a ir cediendo y va a salir sin necesidad de que salga por aquí. Voy a hacerlo despacito, hasta que ya en una de las veces la lazada, tac, se sale, parece que ha atravesado el pulgar, pero no te creas, Olga, que te habías pensado que había atravesado el pulgar. Queda entero, que es lo bueno, porque si te cae el pulgar y das, luego recogerlo, buscarlo y pegarlo es un lío. Un aplauso para Olga. La explicación de esto no tiene truco, como sabéis, es una floritura, esto de la moneda, pero voy a explicar algunos de los detalles para los que queráis hacer. Hay que coger la moneda con estos dos dedos y ponerla, pasarla por encima de este dedo, con estos deditos, con todos los dedos un poco doblados, no muy estirados, sino un poco doblados. Entonces se empuja. Cuando ya llega aquí, el segundo dedo, el dedo corazón, el dedo mayor, tiene que levantarse mucho así, para que la moneda caiga, conviene que lo veáis lo más cerca posible, para que la moneda caiga en ese huequecillo. Si levanto poco, pues puede ser que sobrepase el dedo o que se vaya hacia adelante, pero si levanto mucho, pegando siempre estos dos dedos, que no estén separados para que no caiga, pegándolo, levantado mucho, ahí la pinza, repito exactamente igual, siempre hay que levantar mucho el dedo que tiene que recoger la moneda, y pegar la punta del dedo, o esta zona del dedo, pegarla al otro dedo para que por ahí no se vaya. En el último es todavía más grave, tiene que levantarse el meñique, que esto es un poquito lo más difícil. ¿Quieres poner tu mano aquí? Un momentito, a ver si puedes levantar el meñique tanto como yo. Sí puedes, ¿no? Pues ahí es donde iría. Naturalmente, si la moneda viene por aquí, eso es. Y tú ahora, claro, que esto es lo más difícil. Cuando ha caído ahí la moneda, hay que dejarla caer para que se pince la moneda, pero que quede en la parte de dentro. No, no es fácil. Voy a explicar, esto lo quería que fallases, gracias por fallar, porque si lo hacía la primera digo, ¿cómo lo explico, no? Para que veas cómo es, vas a intentarlo y verás cómo ahora sí. Cuando ya está la moneda aquí, ponla ahí, ya está llegando ahí, muy bien, ya está llegando ahí. Entonces, la punta del meñique hay que pegarla mucho así. Tienes que inclinar un poco la mano. Y ahora deja caer la moneda, que vaya quedando, muy bien, deja caerla un poquitito, eso es, hasta que, ahora, cierra, míralo. Prácticamente a la primera eres uno de los mejores recogedores de monedas de todo el condado. ¿Cómo es tu nombre? Pietro. Ya lo sabía, me dijeron, si va Pietro, lo había avisado. Cuando yo hago una extensión, lo que hay que hacer es con una baraja, que por cierto, en una de las fichas vais a recibir una de las barajas parecida a esta, con estos colores y todo, para que lo hagáis, yo aconsejo que sea sobre paño negro, de tapete negro, que destacan más los colores. La mano así, los dedos de forma que sean los que regulen cuando empujo, los que regulen la salida de las cartas, las yemas de los dedos. Entonces, para la vuelta, Alicia, aquí que si lo has probado tú, a ver, ¿cómo harías? Ta, 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 ta. Para la vuelta es muy sencillo, lo hace cualquiera, de verdad. Alicia, que tiene 5 años, eso es, hacia allí y lo hace. Pero para que veas que no es solo ella, ¿quieres tú cómo te llamas? José, pruébalo, lo vamos a hacer hacia allí. Hazlo, no, hacia acá. Lleva el dedo, así. Muy bien. Cuando no llegues hasta el final, no, llega, quédate ahí. Cuando llegas ahí, si quieres volver para allá, solo es empujar, o sea, quieres llevar el dedo. Sale, eso es, automáticamente, gracias. Cuando se quiere hacer con una carta en vez de con el dedo, es un poquito más difícil, a ver si te sale, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre?
Alberto, Alberto, hay que levantar aquí, se coloca la carta, procurar que no vaya torcida. Alberto, tú procura que no esté ni así, ni así, no así. Ya, ya, dice como si lo supiera. De ahí, muy bien, es muy sencillo, ¿eh? Y lo mismo para el otro lado, se puede... Cuando yo dejo las cartas... ¿Cómo te ha gustado? Te quiero un aplauso para él, oye. Para esto del acordeón y la cascada y estos efectos que he hecho con las cartas, son unas florituras, lógicamente no tienen secreto, no tienen trampa. Entonces lo primero que hay que hacer es procurar que las barajas estén un poquito flexibles, pero no de esas llenas de grasa asquerosa, no, flexible, normal, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es coger la baraja y ponerla en las puntas de los dedos y aquí en las llamas y doblarla, de esta manera que veis aquí, doblarla, combar las cartas, que sería clarito, combar las cartas. Entonces hay que dejar disparar que salgan las cartas, pero estas yemas de los dedos son las que regulan que vayan saliendo de una en una. Salen un bloque y luego otro bloque, no tiene gracia, o sea que se hace así. Esta mano se coloca de esta forma que veis aquí, engancho este dedo para que cuando caigan las cartas no se caigan al suelo. Lo voy a hacer muy despacito aquí para que veáis y luego ya lo voy a engrandecer. Ta, 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 que vayan saliendo lo más de una en una posible. Claro, al mismo tiempo que se hace esto, se estira la mano. A veces la cascada, esto se llama, perdón, el acordeón, se llama el acordeón, no se puede hacer muy largo porque hay pocas cartas o no son muy flexibles. Se podría hacer hasta, incluso si hubiera más cartas, hasta esta altura, personalmente. Pero a veces se puede dar la impresión de que se hace más largo solamente por el movimiento de las manos. Por ejemplo, si yo hago así, parece que a lo mejor es más largo y en realidad he hecho un acordeón, ahora lo he hecho exagerado, ¿no? Un acordeoncito así, pero muevo las manos y parece que lo he hecho de aquí hasta aquí, exagerando, ¿no? Es así, ¿ves? Parece que es más espectacular. Lo mismo pasa con la cascada de las cartas. Hay que coger las cartas en esta posición y procurar... así para que lo podáis ver aquí muy clarito, procurar que no haga esto que ha pasado ahora, procurar que se queden las cartas así, en esta posición, es decir, las primeras están casi rectas y luego cada vez más están más y más y más curvadas. Y ahora se pone la baraja vertical, si yo ahora suelto y regulando con las yemas de estos dedos y las yemas del pulgar, puedo conseguir que vayan cayendo casi una a una. Claro, es difícil que no se caigan al suelo. Pues al principio se puede ensayar pues en un sombrero, en una caja, lo que sea. Dejarlas caer, ¿veis? Así. Tac, luego caería la siguiente, así. Voy a dejar caer todo seguidito, así, ¿veis? El efecto es bonito porque parece una especie de grifo de agua o catarata de cartas. Después ya se puede entrenar, cada vez más difícil, para que caigan en la mano y que no se caigan. Hay un método que es una sutileza que engaña mucho, que es empezar con las manos cerca, levantar y luego bajar. Ya se tiene así pillado un poquito la distancia y no es empezar desde arriba que plum, nos puede caer aquí o lejos, no, sino que se hace así, ¿eh? Empieza aquí, se baja y se sube. Entonces esto a cámara lenta, ahora lo vais a ver, y a cámara lenta el acordeón. Se puede también dejar salir por el pulgar en el acordeón en vez de salir por los dedos. Entonces van hacia atrás, como yo no tengo dos manos aquí ahora para coger, se caen, ¿no? Y pero si hay una mesa, se puede lanzar la mitad, que salga hacia allí, la otra mitad, que salga hacia aquí, y se puede hacer, decir, voy a hacer dos montones, y en plan, chulán, gano y tal, se lleva y se dice, y se queda todo el mundo pantuflado, como os habéis quedado vosotros, ahora bien. La explicación de este, del 6 y el 7, es una cosa muy sencilla, y que es uno de los juegos que más conocen personas que no se dedican a la magia, o que no saben casi, pero este se conoce. Lo que yo he hecho es tratar de darle una pequeña variante psicológica para que sea un poquito más difícil de pillar. Porque el truco es muy sencillo, muchos lo conocéis a lo mejor con la baraja española o tal, pero es muy engañoso, es muy engañoso. Por ejemplo, te he preguntado a ti que si sabías y me dices que no te haces. Bueno, pues es que yo coloco el 6 y el 7 de tréboles, el 6 y el 7 de picas. Y luego las cartas que van a salir son las opuestas, o sea, son el 7 de tréboles y el 6 de picas. Esa es la trampa, claro, no hay repetidas, pues son dos. Se puede hacer, por ejemplo, con baraja española, oros y copas, 5 de oros y el 6 de copas, y luego el 6 de oros y el 5 de copas, a la inversa. Deben de ser dos números muy cercanos, por relativos, altos, porque el as y el 2 son más fáciles de recordar en la memoria que es el as de oro, si no el as de copas. Pero un 6 y un 7, o en esta baraja un 8 y un 9, está bien. Entonces yo lo que hago es que coloco en segundo y tercer lugar el 7 y el 6, pues como veis aquí, de trébol y de pica, y aquí aparte, se buscan estas dos enseguidita, plum, plum, y se colocan las otras dos. Si yo hiciera el juego solamente diciendo, mira, el 7 de picas y el 6 de trébol, las pierdo y suben, y luego digo, el 7 de trébol y el 6 de picas, la memoria de todos nosotros recuerda que no es verdad. Y dice, no, has dicho cambiadas las cartas. Entonces tengo que dejar pasar un poquito de tiempo
desde que enseño estas hasta que enseño las otras. Si además de pasar un poco de tiempo, yo hablo de números, ya distraigo un poquito. Por eso toda la broma que he dicho del 2 y el 3, de las orejas y las muelas, que por cierto no es verdad lo de las tres muelas. Te lo habías creído y no, son 4. O sea, que ahí hay... ¡Ah, te he pillado, eh! Te he pillado. Bueno, entonces, he dejado pasar un cierto tiempo y además he introducido un elemento que no sirve para nada para el juego, que es lo del 2 y el 3, solo para perturbar el recuerdo en la memoria. Además de esto, para que no se recuerde muy visualmente, no las coloco separadas y las dejo mucho rato aquí, viéndolas, porque si no, luego cuando veáis el 7 de trébol, aunque haya pasado un poquito de tiempo y haya dicho cosas, se puede recordar. Pero las enseño siempre juntas y un poco en movimiento, ¿no? Diciendo el 6 y el 7. Además, no digo el 6 de trébol y el 7 de picas, sino digo 6 y 7, y cuando ya las vuelvo, de picas y trébol. O sea, digo 6 y 7 de picas y trébol. Entonces, al final, cuando digo 6 y 7 de picas y trébol, digo la misma frase o parecida, y entonces ya se puede armar un lío. Eso no quiere decir que alguno no lo pesque. Por ejemplo, cuando hemos hecho esto, me ha dicho, me parece a mí tal, ¿no? Algunos porque ya se sabe de antes, porque lo han visto, porque lo conocen. Pero con este método, decirlo del 2 y el 3, casi seguro que cuando lo hagáis a alguno de vuestros amigos, eso probablemente no lo pillan. El que lo conozca naturalmente. Pero generalmente no se pilla, se puede hacer tranquilamente, ¿no? Al principio yo lo que hago cuando hago un juego de estos que sé que hay, puede haber alguien que lo sepa ya, lo que digo es, ya tener un juego que a lo mejor alguno lo sabéis, el que lo sepa no lo diga para que los otros se puedan ilusionar y gozar, ¿no? Y luego pagaré, luego les puedo pagar abundantemente, pero no digo, oye, pero millones y millones de gracias cuando acaba, ¿no? Entonces, ¿recordáis cómo es? Se dice la broma, el 6 y el 7 de picas y trébol, se dejan así sobre la mesa, se levanta por un espectador, se levanta, se hace la broma del 2 y el 3. Si yo ahora no hiciera nada con las cartas, sino las toque, están arriba, es tan milagroso, tan imposible para el que lo ve, que dice, mira, esas son. Ahora, hay que hacer algo que puedan pensar, ah, será cuando las giro y tal, y por eso digo, se dan unas vueltas, toqueteo las cartas, le doy unas vueltas, hago así, se puede hacer algún gesto de estos. Hombre, siempre limpio, porque si te das la vuelta, tú la guardas y luego dice, oye, ¿a que no te arregláis de no? Pero una tontería, ¿no? Me acuerdo. Y luego ya finalmente, cuando van a aparecer, es cuando digo, y en la primera no. En la tercera, como si tuviera mucha importancia eso del 2 y el 3. 2 y el 3 tal, tal, y aquí están las mismas cartas, 6 de pica, el 6 y el 7 de picas y tréboles, las enseño, las dejo ver, y ahora inmediatamente, para que no les dé tiempo a pensar en ello, digo, ¿y sabéis por qué estaban en el segundo y en el tercero? Y todos ya vuelven al tema anterior, acuérdate, porque eran dos orejas y tres... Lo tenías que decir, lo ha dicho, aplaudándola. Gracias. Bueno, la explicación de... juego de la cuerda de soplar y no soplar que hemos hecho antes. Entonces, este juego, en realidad la cuerda no tiene ninguna trampa y la persona que sube no tiene que estar compinchada ni tiene que ser nadie que tú conozcas, sino que la idea es la siguiente. Si yo coloco las dos cuerdas así, una encima de la otra, montando la que tengo en la mano derecha, los dos cabos de las cuerdas, cojo el bucle de cuerda y lo pongo encima del de la derecha, basta con tirar de aquí y de aquí para que se forme un nudo. O sea, en esas condiciones se forma un nudo. Lo voy a repetir. Poniendo el de la derecha sobre el de la izquierda, bucle y tirar. Hasta ahí todo es normal. Si lo que pongo es el de la izquierda encima del de la derecha, de la izquierda encima del de la derecha, y se coloca esto aquí, se tira y no sale nudo. Después una vez dices soplo y otra vez no soplo, sale nudo o no sale nudo. Pero ¿qué pasa cuando, como habéis visto antes, qué pasa cuando resulta que ya dices no, las voy a colocar y después de que estén colocadas vas a soplar o no soplar? Ahí ya no vale hacer esto porque claro... Entonces, mirad cómo es la idea. Fíjate bien. Lo único que hay que hacer, fijaros bien, es colocar como si fuera a hacer nudo. O sea, ahí, la cuerda ahí. Y estos dos dedos sujetan la cuerda como si fuera un cigarrillo. Un cigarrillo. Y se pone la derecha sobre la izquierda. Se pone como antes. Y ahora, si dicen soplar, como está colocado para soplar, pues simplemente se estira de estos dos, de la punta de esta y de la punta de esta. Se tira. Pero ¿qué pasa si dicen no soplar? Si tiro resulta que va a salir nudo y tiene que salir no nudo. Entonces lo que hago es que con estos dos dedos que tengo aquí, que quiero que veáis muy clarito que tienen cogido la cinta, lentamente, o sea, ahora lo hago lentamente, normalmente lo hago rápidamente, lo que hago es que estiro con estos dos dedos. ¿Y qué pasa? Que la cuerda, el nudo que iba a salir, se deshace. O sea que, lo voy a repetir, porque si no, no queda muy clarito. Así, si tiro normal, saldría el nudo. Pero si lo que tiro es con los dos dedos de abajo, pues, siempre se coloca la cuerda de la derecha sobre la de la izquierda, en este caso. Los dos dedos, este y este, el anular y el mayor, si tiro, claro, no se nota que la cuerda va a salir, porque le dice, no sopla, pues no sale nudo. Y al extender la mano, no sale nudo, se extiende la mano, entonces no sale nudo, entonces sale cuando quieres, y cuando quieres no sale, pierde lo que se trae.
cosas que no hemos contado, que son los abanicos. Para hacer los abanicos, una de las formas de hacerlo es colocar las manos en esta posición, poner el dedo pulgar apoyado en el centro, donde marca la separación entre roja, rojo y verde, y con el otro dedo pulgar empujar. Y se forma el abanico. Estas cartas escurren tan requete bien que es muy fácil hacerlo. Lo único que hay que hacer es empezar con la baraja muy metida en la otra del pulgar, porque si se empieza aquí, claro, el abanico luego que se forma es muy chiquitujo. También si se empieza ahí, hay que tener en cuenta también, que esto no lo hemos comentado en las fichas, pero es interesante, que los abanicos se pueden hacer con las cartas bien cuadradas, en cuyo caso el azul sale azul, o con las cartas ligeramente biseladas, o sea, en cierto bisel. Con lo cual, el azul queda ribeteado por un bellísimo color blanco, queda mucho más bonito, ¿no? Se puede hacer indistintamente de las dos maneras. Otra de las formas de hacer abanicos es con una sola mano. Con una sola mano es muy difícil, pero lo he explicado con todo detalle, no he explicado con detalle en la ficha, y lo voy a explicar aquí de nuevo. Se coloca el pulgar así, paralelo al borde de la baraja. Estos dos dedos van aquí, el dedo mayor y el dedo índice, y lo único que hay que hacer es, con una sola mano, es abrir estos dos dedos, ir abriendo, y el abanico se va abriendo. Hay un momento que en vez de extender los dedos, porque si sigo extendiendo, veis, el abanico se ha abierto este, si sigo extendiendo, lo que pasa es que las cartas se van y se salen y se deshacen y no se forma abanico. Entonces hay que ir extendiendo. Cuando se ha llegado hacia la mitad, el índice se retrae, se recoge, se dobla. Entonces, sí, las cartas que iban, en vez de seguir en esta dirección, ¡blup!, se vienen hacia atrás. Queda un abanico precioso. Y lo que es bonito es que además se hace de un tirón, se hace ¡plup!, queda de lo más recto. Otra de las cosas bonitas con abanico es hacer un abanico doble. Para eso se coge el abanico en esta posición. En vez de cogerlo en esta, se coge en esta posición. Es decir, en la inversa, como si fuera al final. Y se empieza a abrir el abanico con los dedos. En vez de con el pulgar para allá, con los dedos en aquella dirección. Así. En esta posición. Pues, así se hace el abanico. Pero en vez de hacerlo con toda la baraja, se hace solo con la parte superior de la baraja, con la mitad. Se piensa uno que solo hay la mitad, y la mitad de abajo se deja. Se hace así. Ya. Aquí queda un gran paquete, que es la mitad de abajo. Un gran paquete. Se ve bien. Queda bien en la cámara y un gran paquete. La mitad. Se ha hecho un abanico. Ahora viene la mano por aquí, y se coge ese gran paquete, olvidándose de estas cartas. Imaginaos que está aquí el paquete. No, no imaginaos que está realmente, pero que de arriba no se ve. Y se coge, como he explicado, para el abanico de una sola mano, así. Y ahora cuando uno quiere, ¡rum!, se abre. Y la aparición de debajo de un segundo abanico, que no es fácil, pero es bellamente espectacular, ahora se separa así. Oye, y bueno, siempre hay unos aplausos, que va, ¿qué te digo? Que va, ¿qué te digo? ¿Sabes? Y también hay unas figuras con abanicos, figuras con abanicos dobles. Para ello la baraja lo que tiene que estar es las cartas alternadas una a una, absolutamente bien alternadas de una en una. Hay métodos para hacer esto, pero que son de una técnica muy complicada, entonces no merece la pena, porque como esto no es una magia, sino que es una floritura, ¿eh?, una florituna, una cosa bonita, pues se puede haber preparado previamente así, o tener una baraja ya preparada así, o hacerlo delante de los espectadores. Entonces lo que es bonito es que ahora, estando así, hay que entremeterlas no hasta la mitad, sino un poquitito menos. Se coge y se hace lo mismo que se ha hecho antes con el abanico simple, pero con más cuidado porque se pueden caer, ¿no? Pero no se suelen caer. Entonces se hace y el abanico que queda es precioso. Es precioso así, pero ¿qué sucede si en vez de haberlo hecho así, las cartas hubiesen estado en posiciones opuestas? Es decir, el azul hacia este lado, hacia este. Pues bueno, el abanico entonces que queda es distinto, más bonito todavía, porque se ve el verde, el rojo, el azul. Además, no es tan difícil, pero se puede probar, si uno de los paquetes, siempre que se vea bien clarito que está entremetido una a una, se pone en una posición un poco distinta, por ejemplo en esta posición, en diagonal, y se hace el abanico. Hay que recordar que cuando se hace el abanico hay que empujar del de abajo, del de aquí, no del que está en diagonal, sino del de abajo. Entonces lo que se forma es un extraño abanico, pero bien bonito. Cualquier posición que uno varíe, por un leve ángulo que uno varíe, entremezca un poquito más, un poquito menos, un poquito más, un poquito menos, el abanico cambia completamente. Cambia de colores, cambia de posiciones, con lo cual uno puede divertirse a probar distintas posiciones, distintos abanicos, distintas formas de colocarlo, cada vez salen distintos abanicos, ¿no? Entonces, ahí viene la creatividad, el juego y la parte divertida que tienen todos los abanicos y las extensiones, que es jugar uno mismo y con la imaginación inventarse cosas, ¿no? Y finalmente se puede hacer, estando así, se pueden hacer extensiones dobles,
quedan bien bonitas, que es muy sencillo, es como la extensión que habéis explicado, ¿no?, en el otro vídeo, extendiendo así, empujando con los dedos para que vayan soltando, y luego se puede voltear. Don Luis, por favor, voltéelo para que todos vean cómo se hace eso de voltear. Con un dedillo se va empujando. Cualquier torpe, y además hace virguerías y maravillas. Aplauso para él, oye. Lo de los cortos, lo veis, fijaros qué cosa tan sencilla. Cuando se va a hacer esto no es ninguna trampa de tipo de que se haga trampa o no. No, 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 es habilidad al principio. Hay que llegar, hay que coger de verdad los corchos por aquí y no se sueltan. Pero fijaros cómo es. Al principio, me voy a dar un poquito la vuelta para que lo veáis, que tengo aquí una varita y se me cae. Mira, entonces hay que poner el pulgar izquierdo de la mano izquierda, ponerlo paralelo al suelo. Paralelo al suelo. Suponiendo que estéis vosotros sentados y vertigales, estáis tumbados en la cama, es un lío. Paralelo al suelo, ¿ya? Paralelo al suelo. Ahora, la otra mano viene y en vez de coger este corcho por aquí, por la abertura, que sería lo normal, estaros bien ahora en mi mano un momentito, solo en mi mano un momentito, se viene por encima del pulgar, por aquí encima, ahí, y coge el corcho, ¿eh? Coge el corcho. Cuando lo ha cogido el corcho, este corcho de aquí, este, que lo tengo cogido por aquí, ahora, este pulgar coge la parte del corcho, del otro corcho que está por dentro, por aquí y por dentro. Y ahora nos queda solo un dedo, el dedo índice de esta mano, el que estoy moviendo ahora este, y una zona para coger, que es esta. Entonces hay que girar la mano para cogerlo. Y al hacer eso, inmediatamente salen. ¿Te ha salido? ¿Te ha salido? ¿Quieres probarlo aquí para que lo veas? Ponga aquí las manos para que todos lo vean, por favor. Pon aquí las manos. Mira, te pone aquí. ¿Cómo es tu nombre? Olga, has ganado las llaves del coche del premio. Pero solo llaves, no tenemos coche ni nada, pues es una tontería, se te deja para los hombres. Entonces, Olga, mira, el pulgar así, ponlas un poquito más así para que todos lo vean. Ahí, muy bien. Vienes con el otro dedo por encima, muy bien. Este dedo coge por allí, el pulgar. Coge por ahí y el índice gira, coge por aquí y saca los cursos. Oye, un aplauso para Olga, que lo ha dominado a la vez. La varita, si os dais cuenta, lo voy a hacer a cámara, lo voy a hacer despacito, paso a paso. Lo único que hace es esto, está aquí la varita. La paso a estos dos dedos, siempre va a estar entre estos dos dedos. Giro así, giro así, giro así, giro así, giro así. Levanto la mano, sigo girando, sigo girando, sigo girando, sigo girando. Empujo con este dedo y se viene aquí. Estos gestos que al verlos ahora despacio, parece que eso no puede dar la impresión de floritura, ni de algo artístico, ni de algo difícil, ni algo malabarístico. Fijaros, lo mismo he hecho rápidamente. Rápidamente, está. Da la impresión de que si la mía, yo te voy a explicar ahora, así, y de paso os explicamos a todos los que siguen el vídeo y el curso, cómo he hecho la aparición imaginaria, pero luego real, de un pañuelo de seda. Tú estabas viéndolo, ¿no? Tú estás viendo. Fijaros cómo es, fíjate cómo es y fijaros qué sencillo es. Se coge un pañuelo, que puede ser de este tamaño, pero cuanto más vistoso, mejor. Este tiene de bonito porque tiene varios colores y tal. Y una varita mágica que habéis recibido durante el curso, y si no, pues una varita que os fabricáis vosotros mismos, que no es difícil, con algo de madera, pintada, en fin. La varita, si no te importa ayudarme, Estefanía, se sujeta, se tiene aparte. Voy a mostrar lo que hay que, la preparación que hay que hacer en casa. No se hace delante del público, sino el público no es tonto y dice, ¡mírale cómo lo hace! No. Entonces se coge una punta del pañuelo, y se pone alrededor, perdón, y se sujeta contra la varita. Y ahora se va enrollando el resto del pañuelo como si fuera una cinta, o sea, que no lo dejo amplio, sino que lo voy apretando fuerte con la mano para que sea como una cinta, así, 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 cubriendo, hasta que haga una especie de anillo alrededor de la varita. Si yo ahora suelto, naturalmente, como la punta está suelta, se desenrollará, tenderá a desenrollar. Y entonces no es bueno. Lo que hay que hacer es que esta punta hay que introducirla, ayúdame para que todos puedan ver cómo es, introducirla un poquitito por entre medias. ¿No has traído las uñas? Bueno, yo tengo. Yo tampoco tengo. Yo te lo había pedido pensando que tenías muchas uñas. No. Y resulta que Estefanía se ha venido hoy sin uñas. Bueno, no importa. Que se quede ahí bien sujeto. Ahí está. Y fijaros bien, de esta manera es remeterlo un poquitito, ¿no? De esta manera queda el pañuelo bien metido dentro. Además de eso, ahora no lo voy a hacer porque si no se puede deshacer, pero se puede deslizar de un lado a otro, puesto que está alrededor, no tan apretado que no se pueda deslizar. Se podría deslizar. Y cuando llego, yo ya salgo a escena, o lo puedo haber cogido de detrás de algún sitio, con el pañuelo aquí debajo de la axila y la varita ahí. Es una manera, parece natural, etcétera. Se llega elegantemente, se saluda a la gente, ¡hola, Estefanía! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Se la besa, si es tan guapa como tú, y si no, pues se le dice hola y se le da una bofetada, si es un tipo feo. Y entonces, Estefanía, ahora se enseña las manos. Es importante que todos recuerden luego las manos vacías y que las mangas estén remangadillas, para que no digan, ah, sí, lo traía oculto, no. Entonces yo pregunto qué tengo en la mano, me dicen cinco dedos, digo, broma, no llevo nada más, no.
Y en un momento determinado vengo con esta mano y sin mirar, para que no miren ahí, mientras hablo de otra cosa, la mano viene aquí, de tal manera que ahora, en cuanto yo coja la varita, la propia mano oculta el pañuelo. Entonces vengo aquí y sin preocupación vengo aquí y ya está, oculto. Y ahora digo, aquí que tengo en la mano y señalo, nada, 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 nada. Cierro la mano, doy un golpe mágico, digo, ¿qué aparece aquí? Y hago un gesto así. Este gesto casi siempre induce a las personas, a alguno de las personas, como ha pasado hoy, cuando estamos haciendo, induce a decir un pañuelo. Si no dice un pañuelo, pues hay quien dice un calamar, pues no se le hace caso, o se le echa fuera. Pero si no, si sale un pañuelo es mejor, si no lo dice uno mismo. Digo, ¿ve un pañuelo? ¿Nadie lo ve? No, no lo veo nadie, no. ¿Cómo que no? Y se aprovecha ese momento para hacer este gesto. Aquí está todo el pañuelo enrolladito detrás de la mano. Para pasar de aquí a aquí, la varita, cubriéndola, cubriendo el pañuelo, se coge aquí y se tira de la varita. Automáticamente el pañuelo ha quedado ahí. Ahora se coge con el pulgar, perdón, que lo he hecho al revés, así. Se coge con el pulgar y el índice del extremito que sale suelto y se dice, efectivamente, un pañuelo. Se desenrolla, aparece y los espectadores se quedan, pues como pasmaos, ¿no? Pasmaos. ¿Ha estado clarito? ¿Alguna duda? Pero qué lista es, hombre. Gracias a quien este curso está llegando a su fin porque se pasa la vida. Juan, tienes que hacer esta ficha y te falta esto y no sé qué. Y luego él las organiza y las... Gracias, don Luis, mi máximo respeto. Pero ahora me ayuda a usted sufrir. A sufrir. No, a sufrir, no, que va. Es lo de... es lo del juego tan gracioso del nudo que nunca salía, que hicimos en el otro vídeo, que a los otros espectadores no le salía y al mago sí le sale. Aunque está en las fichas, lo vamos a explicar aquí con más claridad todavía, porque en acción se ve más claro. Recordemos las acciones, ve haciéndolas, Luis, si no te importa, para que todos vean. Yo voy diciendo, hay que poner una cuerda por aquí encima del... y tirar hacia abajo. Se forman dos partes o dos huecos. Se introduce la mano por el de abajo, se saca por el de arriba, se estiran bien las manos, se pregunta, se mira a ver si está todo igual, efectivamente está todo igual, se saca una mano, saca aquella mano, sí, se saca la otra mano y sale un nudo. Y efectivamente a mí me sale un nudo y al espectador que está colaborando en este caso, pues no le sale nudo y viene todo el efecto, toda la comedia que había en el otro juego con varios espectadores haciéndolo. ¿Cuál es el truco? Hay un truco evidente y el truco, yo sé que algunos de vosotros lo habéis puesto a cámara lenta 360 veces y habrán hasta pillado, es difícil, pero alguno lo habrá pillado, pero para los que no, a los que no, lo explico. Se hace exactamente, ve haciendo lo mismo, Luis, si no te importa, lo mismo exactamente que he explicado. Se pone así, se pasa por dentro, se saca por el otro, por el segundo, eso. Y este es el momento culminante, porque aquí viene la trampa. Cuando... No, no, ¿qué has hecho? No. La trampa viene, esto tiene que quedar un poquito más ahí, así. Un poquito más, así, ahí. Entonces, lo que hay que cambiar es la punta que yo tengo sujeta por estos dos dedos. Cuando digo que saco la mano derecha, no la saco limpiamente, hago una trampa. Y lo que hago es esto. Estos dedos, el pulgar y el índice, sueltan la punta que tienen, mientras que estos tres dedos agarran o sujetan esta zona de la cuerda. Así. Y si ahora se saca limpiamente la otra mano, ahora sí, don Luis, así. Ahora sí sale un nudo a todas las cuerdas. Claro, aquí tengo que explicar un poquito más detalladamente porque si no se va a notar cuando lo hagáis. Lo principal para que no se note una vez que está hecho esto es hacer esto sin darle importancia, diciendo, bueno, ahora se saca una mano y no se mira. No se mira, lo voy a hacer el cambio, ¿eh? Pero no se mira ahí, porque si se mira todos miran. Y se dice, bueno, entonces fíjate, se saca una mano y ya está hecho todo. Entonces dice, la otra, en cambio, se le echa mucha importancia para que se crean que está ahí el truco. Y se dice, se saca la otra mano y queda un nudo. Y luego todos van a mirar allí como locos y nada, ¿eh? Bien, hay un momento que cuando se hace a varias personas, siempre alguno que es más, yo qué sé, que se ha dado cuenta por algo o que sospecha que puede estar el truco en esta mano. Ahí es donde viene al final matador de esta rutina, que es cuando ya se mueren. ¿Qué es que se le dice al espectador? Al que eso se nota, ¿no? Psicológicamente siempre se ve alguno y dice, ¡ay! Y tú dices, ¡no! Espera, te lo voy a hacer a ti. Mira, tú te quieres ver si hago trampa, no hago trampa. Hazlo, ahora hazlo sin trampa, hazlo sin trampa. Así, muy bien, así. Y cuando ha llegado a ese punto, se dice, espera, no hagas nada. Para que veas que no es hacer trampa, que no hay que cambiar cabos ni... Esto es una mentira como una catedral, pero se dice con todo cinismo. Se dice, fíjate que no se cambian las cuerdas ni nada, sino que ahora, fíjate, yo cojo este extremito, déjamelo, para que veas que lo hago cogiendo... Tú has hecho todo, o sea, yo no he podido hacer trampa. Cojo aquí también. Saca tú las manos limpiamente. Saca la otra mano. Y a pesar de ello, el nudo está hecho. Entonces el espectador le da un patatús, porque dice, otra vez nada, ¿no? Entonces, explicación
Ninguna, es automático. Si vosotros le decís a alguien, es un truco topológico, si alguien hace así, 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 y no hace ninguna trampa, simplemente con que tú cojas un extremo y el otro extremo y la otra persona saque, queda el nudo automáticamente hecho, parece que lo has hecho con toda limpieza, ya no tienes que demostrar que no hacer ninguna trampa, porque queda clarísimamente demostrado y la gente se queda espantufla. Muchas veces hay muchas personas que están, yo he estado una vez 150 horas con 10 personas, no lo cree, pero es verdad. ¿Nos despedimos? Pues nos despedimos. Pablo, voy a explicarte los nudos para si tú los quieres probar, es muy sencillo. Yo te voy a entregar una cuerda para que tú los vayas haciendo mientras tanto, ¿eh? Pablo, lo único que hay que hacer en el primero es esto. Hay que poner la cuerda alrededor de la mano. En aquella mano, mejor, si no te importa, eso es, para que lo hagamos similar. Esta punta un poquito levantada, el dedo meñique se mete por aquí. Y ahora vamos a suponer que esto se hace por habilidad, lanzándolo al aire, pero que hay que coger con estos dos dedos, hay que coger este extremo. Como ahora la primera a lo mejor no te sale, ayúdate con la otra mano. Esto sería por habilidad, para cogerlo ahí. Y una vez que lo has cogido ahí, dejas caer la cuerda y ella, ahora se me ha ido por... Y a ti también. Menos mal, porque si le sale a ella, a mí no, es un desastre. Es que es más fácil hacerlo sin explicar que explicándolo. Es chas, 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 viene aquí y ahora al soltar, ¿veis? ¡Zas! El nudo sale. A ti no te sale, pero ya lo prueba Pablo y verás cómo sí te sale. Te va a salir. Mira, pones la mano así, pones el meñique por aquí, el meñique solo, esta cuerda vendría por aquí y ahora sale la mano así y ella sola forma el nudo. Ya lo puedes probar luego con la ficha y con el vídeo, etc. La otra forma es un poquito más difícil, es al lanzar así, al lanzar y dar en el centro, esta cuerda sube, se agarra con este dedo y se tira hacia arriba y sale el nudo como lo tenéis en el vídeo y además a cámara lenta pues lo podéis ver muy, muy fácilmente. El último, el que he hecho aquí, el último, es el más difícil y yo recomiendo que si lo queréis probar lo probéis con una corbata porque sale muchísimo mejor, voy a hacer con una cuerda. Para hacer el nudo no hay que hacer nada especial, simplemente hay que llevar la mano y dar con este trozo de cuerda aquí en el centro, o sea, sería hacer clac. Y al dar, esta punta, al dar ahí en el centro, sube y se cuela, ella sola. No, una cuestión de pillarle el tranganillo, ¿no? Hacerlo. Que sabes que el tranganillo es el que pasa a las 7:20 todos los días. Pillar el tranganillo. Pero lo que sí indico de nuevo es que es mucho más fácil con una corbata que vosotros vamos a poner a cámara lenta, como lo he hecho antes, para que lo veáis lentamente, y vais a ver ahí cómo se hace mejor que yo lo repita, porque yo no lo puedo hacer a cámara lenta, y así ya veis todas las formas de hacer nudos que tenemos. Os despedís. Gracias. Ahora solo ya solo falta despedirnos, no sin lágrimas en los ojos, de estos vídeos, del curso en general. Espero que todos lo hayáis pasado bien, espero que además hayáis visto cosas interesantes. Estoy seguro que muchos de vosotros, porque ya conocemos los frutos, muchos de vosotros y vosotras han aprendido juegos, están haciéndolo a los amigos, están pasándolo bien. Y bueno, pues nada, yo me despido con todo el cariño y con toda la ganas de que de verdad haya servido para algo. Hasta luego y hasta siempre.